Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría. Deja tu like, Saiyan de clase alta. Si no lo haces, eres un insecto. Y sin más, ¡comencemos! Bardo, ¿qué haces aquí, Freezer? ¿Quién demonios eres tú? Espera, creo que te recuerdo. Eres el Saiyajin que intentó defender su planeta, pero no pudo. Bardo, te pregunté algo, respóndelo. Freezer, vengo a hablar con el rey, y de paso destruir este planeta. Bardo, pues el rey no tienes al frente. Lo digo seriamente. Freezer, vaya con que eres el nuevo rey. Por lo visto ese Vegeta era un completo cobarde. Como sea, será un placer volverte a derrotar. Bardo, esta vez yo seré el que acabe contigo. Lo dijo en pose de pelea. Freezer, eso lo veremos. Lo dijo bajando de su trono. Así, estos se miraron fijamente. Pero en eso Bardo se lanzó contra Freezer, dándole un fuerte golpe. Este empezó a escupir sangre, donde decidió darle una fuerte patada, haciéndolo retroceder. Pero el emperador del mal lo sigue hasta darle un fuerte golpe, mandándolo hacia las montañas. Así este empezó a lanzarle su fuerte rayo, pero Bardo aparece detrás de este, dándole una patada de lleno. Freezer salió volando, pero en eso el rey usó la teletransportación para darle una patada, haciéndolo estrellar en el piso. En eso Freezer se levantó diciéndole, vaya, eso no me lo esperaba, pero no voy a seguir confiándome. Bardo, no permitiré que vuelvas a salirte con la tuya. Así estos se volvieron a lanzar, teniendo un choque de puños, creando una onda de viento. En eso Bardo le da una patada al emperador, pero enseguida este lo toma de la pierna y comienza a darle giro, lanzándolo contra el piso, para después lanzarle ráfagas de rayo. Bardo usó una vez más la teletransportación, apareciendo detrás de este para darle un combo de golpe, haciéndolo retroceder. Freezer, vaya, eres más fuerte que la última vez. Me sorprende que un guerrero de clase baja tenga ese nivel de poder. Bardo, la clase no importa, nosotros los Saiyajines cada vez que entrenamos nos volvemos más fuertes. Freezer, sinceramente me sorprende, pero este no es todo mi poder, aún tengo algo reservado para la mejor parte. Bardo en su mente, pero ¿cómo puede ser eso posible? De ser cierto estaré en apuro. Freezer, observa bien Saiyajin, porque ahora vas a saborear la derrota, servida por el gran Freezer. Así este pasó a su forma Golden, impresionando a Bardo y a los demás Saiyajines. Raditz, ¿pero qué clase de transformación es esa? Lo digo sorprendido. Turles, ¿pero qué increíble incremento de poder tuvo? Goku, papá, no debes bajar la guardia en ningún momento. Freezer es de lo que juegan sucio. Vegeta, pero aún así, el poder de Freezer incrementó después de la pelea de Broly. Broly, ¿qué? ¿Yo peleé contra él? No me acuerdo de eso. Goku, es por eso que te enseñaré a usar tu poder a partir de ahora. Freezer, ¿qué te parece? Elegir color dorado para que mi evolución se notara más. Lo digo sonriendo malvadamente. Bardo, veo que eres más fuerte Freezer, pero yo también me he vuelto más fuerte aún. Lo digo pasando su estado blue. Freezer, ¿qué? ¿Acaso también puedes transformarte? Lo digo sorprendido. Bardo, así es, gracias a los entrenamientos recibidos durante este tiempo. Freezer, espera, ¿acaso tu hijo es? Freezer en su mente, ese cabello, esa cara, esos mismos ojos, son los mismos que Goku. Eso significa que él debe ser el padre. Bardo, bien, es momento que apagues lo que hiciste en el pasado. Jamás te lo perdonaré. Lo dijo expulsando más su poder. Yo soy el gran Freezer, el ser más poderoso del universo, y ningún Saiyajin podrá detenerme. Lo dijo expulsando más su poder. Así, estos volvieron a intercambiar golpes y patadas a toda velocidad. En eso Bardo le impactó un fuerte golpe en la cara al emperador, mientras que este también le devolvió uno de la misma manera. Este continuó golpeándolo, aprovechando que el Saiyajin bajó la guardia, donde terminó cayendo al suelo, donde Freezer siguió golpeándolo con toda su fuerza. En eso Bardo se levantó, empezando a lanzarle ráfagas de ki, donde no le hacían ningún tipo de daño al emperador. Bardo en su mente, no puede ser, debo hacer algo para detenerlo o estaré perdido. Freezer, acabaré contigo y los demás, lo dijo cargando una super bola de energía. Bardo, no te lo permitiré, lo dijo cargando un Kamehameha. Freezer en su mente, no puede ser, esa misma pose me recuerda todo lo mal que le he pasado. Así, este lanzó su poder hacia Bardo, mientras que este también hizo lo mismo. En eso los poderes chocaron, ocasionando una fuerte colisión en el sitio. Freezer,
Despídete de ti y de tu planeta, lo dijo impulsando más su poder. Bardo, no puede ser, lo estoy perdiendo, lo dijo resentido. Freezer, sí, ya llegó tu fin, lo dijo saboreando la victoria. Antes de que él pudiera impactar en Bardo, su hijo Kakaroto lo salvó antes de impactarlo. Freezer, sí, la victoria es mía, es hora de acabar una vez más con este planeta. Al dispersarse el humo se vería un Goku mirándolo seriamente. Bardo, justo a tiempo hijo, creo que es momento de divertirte un poco. Goku, la verdad está viendo tu límite, pero admito que has progresado bastante. Vegeta, vamos Kakaroto, no te quedes ahí parado, lo dijo enojado. Freezer, esa voz la conozco de algún lado, lo dijo sorprendido. Goku, bien, es momento de detenerte una vez más Freezer, lo dijo seriamente. Freezer, ¿cómo es posible de que estés aquí? Lo dijo nervioso. Goku, estoy aquí para cuidar a mi familia de toda amenaza, lo dijo serio. Freezer, hace mucho tiempo que quería vengarme de ti, pero creo que puedo matar dos pájaros de un tiro. Goku, no creo que eso pase, pero vamos, muéstrame tu verdadero poder. Vegeta por otro lado, no vayas a confiarte de nuevo Kakaroto, recuerda lo que hizo en la tierra. Goku, lo tengo claro Vegeta, lo detendré antes de que intente algo más. Freezer, menos mal que no usé todo mi poder contra esa sabandija, porque lo necesitaré ahora. En eso Goku pasó a su estado Blue. Así, estos se lanzaron entre sí, intercambiando fuertes golpes y patadas. La pelea estaba pareja, ninguno de los dos cedía. Freezer, esta vez yo seré quien te derrote, lo dijo enojado. Goku, no permitiré que elimines a mi familia otra vez, lo dijo serio. Por otro lado, Raditz, qué poder tan increíble, lo dijo sorprendido. Vegeta, esto no debía estar pasando, debieron dejarlo en ese capullo de nuevo. Turles, ¿a qué te refieres con eso? Lo preguntó curiosamente. Vegeta, tiempo atrás participamos de un torneo por la supervivencia de los universos. Freezer fue nuestro compañero. Raditz, ¿pero cómo pudo ser eso posible? Lo dijo totalmente sorprendido. Vegeta, eso debido al acuerdo que le propuso tu hermano Kakaroto. Si no fuera tan pacífico, él no estuviera causando problemas. Raditz, sí, desde hace mucho tiempo ha sido compasivo, pero últimamente se ha vuelto más serio. Turle, sí, además, cuando está en su último estado, se puede sentir un kick maligno. Vegeta, seguramente le pasó algo, que pronto lo sabremos, lo dijo serio. De regreso a la pelea, esto continuaba dándose golpes, pero los esquivaba fácilmente. En eso Nean empezó a sanar las heridas del rey. Bardo, gracias querida, lo dijo levantándose. Nean, no hay de qué, diste una buena pelea, lo dijo guiñándole el ojo. Bardo, pero aún así no fue suficiente para detenerlo, lo dijo serio. Nean, después de esto seguramente te volverás más fuerte, así es nuestra naturaleza. Bardo, estás en lo cierto, lo dijo dándole un abrazo. Nean, espero que este abrazo solo represente una amistad. Goku, vaya, te has vuelto más rápido, estoy sorprendido que sigas mi ritmo. Freezer, cállate insecto, acabaré contigo ahora. Así, este empezó a cargar una supernova, lanzándola. En eso Goku empezó a bloquear el poder con sus dos manos, donde tenía complicaciones para hacerlo. Goku en su mente, con este nivel de poder, no podría detenerlo. Así, este pasó a su fase ultra, desintegrando por completo el poder. Freezer, no puede ser, ¿cómo puede seguir con vida? Lo dijo súper enojado. Goku, ya te lo dije, no puedo permitir que destruyas este planeta. Pero en eso Vegeta apareció delante de este diciéndole, bien, ahora es mi turno. Freezer, ¿cómo es que también estás aquí? Esto debe ser una pesadilla, lo dijo nervioso. Goku, está bien Vegeta, no vayas a perder contra él. Vegeta, no digas tonterías Kakaroto, yo seré el que acabe con él, lo dijo pasando su fase blue. Freezer, si no puedo acabar con ustedes, tendré que acabar solo con el planeta. Vegeta, tus días terminan aquí Freezer, lo dijo serio. Así Vegeta se lanzó contra él, impactándole fuertes golpes y patadas. El emperador no podía seguir el ritmo de lo agotado que se encontraba. Por otro lado, Turles, creo que el príncipe sigue siendo más fuerte que tu hermano. Raditz, no lo creo, mi hermano es el Saiyajin más fuerte, solo que Freezer ya no tiene las mismas energías. De regreso a la pelea, estos continuaban dándose golpes a toda velocidad. En eso Vegeta le impactó una fuerte patada, estrellándolo contra el piso. En eso Freezer se levantó, diciéndole, llegó tu hora, lo dijo cargando una super bola de poder. Vegeta, hagas lo que hagas, no podrás conmigo, lo dijo serio. En eso Freezer lanzó su super bola de energía, mientras que Vegeta su Galick Hawk. El choque de poderes empezó a expulsar una gran cantidad de viento, llevándose todo de camino. Freezer, acabaré contigo,
y con toda tu raza, Vegeta, yo ganaré este combate. Así, este pasó a su fase ultra, sorprendiendo al emperador. Freezer, no puede ser, ¿en qué momento te hiciste tan fuerte? Vegeta, en el momento que preferiste seguir conquistando, yo continué entrenando. Freezer, ¡maldición! ¡No puede ser! Así, el poder de Vegeta atravesó al gran emperador, desintegrándolo por completo. Vegeta, bien, ya todo terminó, lo dijo volviendo a su estado base. Goku, bien hecho Vegeta, salvaste del planeta. En eso los Saiyajines empezaron a corear el nombre del héroe. Vegeta, yo debería ser el rey, pero no tengo el tiempo para estas cosas. Bardo, por algo sigue siendo el príncipe, lo dijo guiñándole el ojo. Vegeta, hasta que un día peleé contigo por el trono, lo dijo serio. Goku, si algún día quieres el trono, tendrás que pelear conmigo. Vegeta, mejor me retiro, lo dijo regresando con Bulma. Ya pasada la noche, Goku se encontraba descansando, hasta que alguien apareció abriendo su puerta. Goku, a ver chicas, cuénteme qué sucedió ahora, lo dijo sorprendido. Lazuli, ¿acaso debo recordar que alguien por ahí nos debe algo? Lo dijo sonrojada. Caulifla, exactamente, tienes tareas pendientes con todas nosotras. Kefla, pero esta vez será a nuestra manera. Siris, a la manera Saiyajin, lo dijo cerrando la puerta. Goku, bueno, no puedo negarme a esto, lo dijo sonriendo. Esto es todo por ahora, guerreros.